Si algo nos hace volver al pasado, es ver una imagen o sentir una música. Dragon Ball Ultimate Battle 22 fue el primer juego que nos hizo entrar a una generación que se perfeccionaba a medida del tiempo. Este juego fue sin duda una introducción donde el entretenimiento y la variedad del roster proporcionaba bastantes horas de juego. Como dije en el anterior análisis de Final Boot, que por cierto está en mi canal por si quieres verlo, me repatea mucho los análisis tan injustos y crueles, siendo de la década de los 90, siendo totalmente objetivos en términos generacionales. Disponía de una entrada triunfal sobre un opening presentado a su vez todos los personajes jugables, de un modo bastante singular pero bien planteado. También si activabas el truco, que por cierto venía en el manual de instrucciones, dado que el acceso a internet era muy complicado, revelabas a los personajes secretos que además le acompañaba otra cinematográfica, siendo este Goku Bambino, Maestro Roshi, Mr. Satan, Goku Fase 3 y por último y no menos importante, Gogeta. Tener en este juego Dragon Ball un total de 27 personajes jugables, te aseguro que no estaba nada mal para la época. Por cierto, si te está gustando este contenido, te agradecería que te suscribieras y dejaras un like, y me comentaras si conocías o habías jugado a este juego de Dragon Ball. Avanzando nos encontramos con un modo arcade donde consistía en enfrentarte a rivales del mismo roster, pero a medida que avanzamos la salud se incrementaba como si fuera similar al sistema de nivelación. Los mapas estaban diseñados en formato 3D por los movimientos de encaje, haciendo la introducción del combate más atractiva. Algunos mapas tenían algún efecto como por ejemplo que se hiciera de noche y apareciera el dragón de las esferas mágicas, donde siempre llamaba la atención. Los sprites, o para que me entendáis, el diseño de los personajes, la verdad es que estaba bien trabajado siendo este un Mugen al final del cabo. Sí que es cierto que las animaciones de los combates o habilidades eran bastante pobres y no había ninguna manera de hacer un combo, ni tampoco algún tipo de habilidad que te permitiera hacer alguna cadena de ataques como apoyo. Tampoco ninguna habilidad se identificaban correctamente con el personaje, más allá de alguno en especial. Además, el vuelo estaba bastante limitado siendo totalmente lineal, que hasta cierto punto podía entorpecer el combate. Pero por añadir alguna nota positiva, también estaba de manera que en partida podía ganar cualquiera, ya que no había ninguna manera de asfixiar al rival, ya que si por ejemplo spameabas ki, este se quedaría cansado y durante un tiempo estarías inmóvil hasta que se recuperase, por lo tanto tenías que administrar bien la energía si no querías pagar las consecuencias. En sí, el juego no estaba nada mal para la época del 95, claro, pero es obvio que intentar probarlo ahora se te quedaría muy corto a nivel de jugabilidad si además añadimos todas las sagas tan buenas que salieron posteriormente. Los torneos tampoco iban nada mal, pero tenían un pequeño problema. El comentarista, que ya todos conocemos y le tenemos un cariño especial, le dieron un mal papel en este juego, soltando un diálogo que dura exactamente 20 segundos por cada combate. Se nos hacía pesado si yo al menos me recuerdo tocar todos los botones para ver si había alguna manera de saltarlo, pero era imposible. El torneo al final es prácticamente combates, pero no había ninguna manera de ganar absolutamente nada, a no ser que fuera un torneo de amigos y estuviera emocionante. El juego no contaba con guardar partida, que yo recuerde, si apagabas la play tenías que volver a empezar de cero, así que por esa parte, un punto muy negativo. También te comento que en la versión japonesa había una introducción muy entretenida que nunca llegamos a ver debido a que en Europa suprimieron las escenas. Yo me imagino que esto fue causa de por qué no se iba a traducir y no estaba implementado la opción de subtítulos, y lo veían como un estorbo las animaciones. Pero siguiendo por esta regla de tres, ¿por qué dejaron al comentarista? En términos generales, como primer juego de PlayStation 1, a mí nunca me desagradó, de hecho en esta época yo siempre estaba loco por jugarlo. El problema que yo tenía con este juego es que nunca lo llegué a comprar porque no se podía encontrar en ninguna tienda, sino lo alquilaba 300.000 veces en el videoclub, siendo para mí el juego más caro en todas las franquicias. No contábamos con ninguna transformación en sí durante el combate, debido a que estaba bastante limitado y la transformación ya se cogía directamente desde el roster. Por ejemplo, algo que yo nunca entendí es por qué en la portada de este juego aparecía Goku en fase normal, luego fase 1, fase 3, cuando realmente en el roster solo teníamos a Goku en fase 2, y además de ello, luego además sí que era desbloqueable a través del truco la fase 3. Como vemos, hay cosas que no encajan del todo bien y que se hicieron más por marketing que por otro término, pero en fin y al cabo es un juego del año 95 y no merece la pena ser criticado por este momento. Suelo decir en mi canal que, o en algún vídeo de análisis, que a mí me parece injusto que se le critique este juego como una basura
o como uno de los peores juegos de la franquicia Dragon Ball, incluso cuando lo comparan con ciertos títulos como el Budokai 3. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Eso es como si me lo comparases con un juego de la misma época, por ejemplo, como el Final Book, que salió 2 años después. Pero obviamente no se pueden comparar porque uno fue el modelaje 3D y el otro fue directamente Mugen. Aunque este Mugen sí que realmente tiene muchísimas notas buenas en nivel de combate en comparativa con el Final Book. Y bueno, si te ha gustado el contenido, me harías un gran favor si te suscribieras, dejaras un like y comentarios si llegaste a jugar a este juego y qué te pareció. Y nada, espero vernos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.